Els secrets del nostre programa solen ser insondables. Ens fa molta il·lusió que vinguin personatges molt famosos, ens fa molta il·lusió tenir al nostre costat gent que explica històries, però també ens fa molta il·lusió que els nostres tècnics estiguin contents. I resulta que avui, pels nostres tècnics, ha estat una alegria que un grup tan important com el que presentarem avui, diuen que és el grup pop espanyol més important del món en aquests moments, hagi confiat en nosaltres per presentar en directe les seves cançons, perquè és la primera vegada que Mecano toca en directe a la televisió. Complexa tecnologia la seva, sempre s'han fiat més o s'han refiat del playback que no pas d'actuar en directe. I avui, insisteixo, per primera vegada a televisió han confiat en nosaltres i vostès escoltaran Mecano tal i com ho solen escoltar en els concerts en directe. Senyores i senyors, presentem Mecano. Y aire,
Un milió de long plays, diu en Campbenut, entre Latinoamérica i Espanya, d'entre cielo i el suelo, el seu últim disc. I estic segur que a vostès també els agradaria conèixer una mica el secret del nou, del renovat èxit de Mecano. Per això tenim aquí asseguts a la nostra taula, després d'actuar en directe, el senyor Josep Maria Cano, la senyora Anna Torroja i el senyor Nacho Cano. Bé, o bien, realmente un millón de ejemplares de un disco significa que, con respecto a las otras grabaciones, han conseguido ustedes ganarse muchísimo más público. ¿De dónde han cogido este público? ¿Quién dibuja o qué es, cuál es el trazo definitorio del público de Mecano? Bueno, eso es bastante difícil porque quizá lo que define al público de Mecano es que es muy distinto, ¿no? Nosotros somos desde el principio un grupo que le gusta a los niños, le gusta a las madres de los niños y le gusta a los que ya se han ido de casa, ¿no? Entonces, este público nuevo yo pienso que también hay que buscarlo en América y en mercados nuevos que hemos abierto. Pero en España quizá hayamos alcanzado más público maduro con este disco que con los anteriores. ¿Y eso es culpa de las baladas? Es una gran culpa de las baladas. Que lo cuente José María, ¿no? Que lo cuente José. Es un baladista innato. Bueno, yo lo que pasa es que yo no creo que sea un baladista innato, pero sí en el grupo, o por lo menos en los últimos tiempos, he adoptado ese papel, ¿no? De alguna manera parece que cuando llega la hora de elegir una canción rítmica, pues elige una canción de Nacho a la hora de meterlas en el disco. Y cuando se va a elegir una canción intensa, pues elige una canción mía. Pero vamos, no me gustaría quedar como baladista. De hecho, lo que pasa es que además en los últimos tiempos casi todo lo que no es una canción de discoteca se considera una canción lenta, ¿no? Pero yo no creo que mis temas sean baladas clásicas, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema Aire, pues es un tema que tiene un cambio de tiempo, y los temas de este disco, pues el Cruz de Navajas es un bolero, pero es un bolero rítmico, ¿no? En fin, hay distintos ritmos dentro de la lentitud, y no todo lo que no es discoteca tiene por qué ser directamente música lenta y romántica, ¿no? Ana, usted que les conoce bien a los dos hermanos y que, bueno, los acabamos de prestar uno como el baladista y el otro como el más marchoso, en la vida cotidiana, en las giras, en la relación normal, ¿también son así? La verdad es que sí. Yo creo que es muy difícil ser compositor y no expresar en las canciones un poco tu personalidad, ¿no? Entonces, José es más bien el chico más serio, más responsable, y Nacho es más un poco más viva la vida, más marchoso y más así. ¿Con las señoras también son así? Ah, no sé, eso preguntas a ellos. Ah, no, usted por el comportamiento que habrá visto. Yo es que les he visto solamente hablando, lo demás ya no sé. ¿Usted qué es? Porque claro, es dos hermanos y una cantante. Sí. Pero ¿usted qué es? ¿La madre, la hermana, la confidente? ¿O es exclusivamente y profesionalmente la voz? Yo, aparte de la voz, soy casi casi hermana, porque les conozco desde hace 14 años más o menos. Y bueno, soy una amiga, más que amiga, casi casi hermana. La relación es más de hermanos que de amigos, o las dos cosas. Nacho produce otras grabaciones. José María va a grabar un play de baladas, me parece, o de canciones. Perdón por la expresión. No, voy a grabar no sé si lo haré, pero si lo hiciera alguna vez sería de canciones. Y procuraría lo posible porque fuera lo más variado posible y no fuese un bodrio, ¿no? ¿Esto es el fin de Mecano o es el principio? Es la continuidad, yo creo. Yo creo que es importante salirse un poco de lo que siempre haces para llenarte también de otras cosas, ¿no? O sea, si siempre estás metido en la misma historia, con la misma gente, rodeado de lo mismo, te puedes llegar a repetir. Y en este caso yo creo que es bueno que ellos hagan cosas aparte y a lo mejor un día yo también hago alguna. Si tiene suficiente calidad. Este señor se entera de todo. Oh, no. Es que es mi misión. Usted va a hacer cine. A mí me gustaría hacer cine. Que si eres misionero. No. Me gustaría hacer cine. Es una cosa que siempre me ha gustado desde que era un poquito más bajita que ahora. Y bueno, lo que pasa es que yo pienso que está un poco difícil y yo soy fatal relaciones públicas y para eso, para hacer cine, yo creo que tienes que hacer muchas. Entonces, bueno, no sé. Ojalá me oiga alguien y me diga. Ahora se lo pregunto a usted en confianza. Es decir, esas aventuras de su hermano y de su compañera, ¿significan dificultades para la continuidad de Mecano o no? Bueno, yo pienso que Mecano es un grupo
que tiene para largo y que nos divertimos mucho estando dentro de él. Y las tienen aventuras entre ellos dos. ¿Sí? No, cada uno por su lado. No sé, no, yo tanto no sé, yo solo me he encontrado... No, te lo decía porque también era noticia para mí. Por eso, no, yo solo sé. Yo creo que Ana sea una actriz famosa y tal nos ayuda al grupo bastante. Y que José haga un disco de baladas, pues también, ¿no? Entonces, pues, me parece muy bien. Vamos a ver, uno de los, yo diría que de los pellizcos de Mecano están sus letras, la manera, frente en general a lo que se escribe en el mundo del pop, las letras de Mecano tienen un sabor especial. No sé, yo me acuerdo de aquello de a la luz de un flexo me diste un beso, o eso de que el aire es el oxígeno, nitrógeno y amor. Y argón, perdón. Pero usado dentro de una canción de amor. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se les ocurre todo esto? Ya sé que me irán pensando, pero... Pues ahí lo llevas. Sí, en realidad eso es que te pones y haces esfuerzo durante mucho tiempo y al final, pues como consecuencia de ese esfuerzo prolongado, pues a veces consigues que te salgan buenas ideas. Pero vamos, yo no creo que nunca pues una canción sea fruto de la inspiración de un momento ni nada de eso. A mí me cuesta mucho componer. Y ese tipo de canciones mías que son particularmente complejas, pues me cuesta mucho hacerla, o sea, a lo mejor me tiro 2 meses sin que se me ocurra nada bueno, un mes ocurriéndoseme cosas regulares y al cuarto mes se me empiezan a ocurrir cosas más o menos buenas. Ustedes llevan un carrerón detrás, bueno, y acaban de tener un éxito realmente importante como es vender 1 millón de discos. Esto no suele pasar en las mejores familias del pop, vamos. Y además, curiosamente, desde el punto de vista de un grupo, normalmente España exporta a Latinoamérica, pues... digamos baladistas en un sentido convencional de la palabra, si me lo permite, pero no pop, ¿eh? Entonces, pero curiosamente, entre tener un pasado reluciente y tener un futuro esplendoroso, se ha producido un cambio de compañía discográfica, esas cosas que la gente no sabe, pero que en los pasillos de la profesión se comentan mucho. Es decir, una compañía que les había upado a ustedes, pues bueno, han roto contrato, o han finalizado contrato, o no les ha interesado seguir, y otra compañía resulta que ha conseguido más éxito que la anterior. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en medio? Bueno, ahí en medio han pasado muchas cosas. Una cosa que ha pasado ha sido que quizá la compañía en la que estábamos antes, pues al principio se tomó las cosas como esta compañía se lo está tomando ahora, ¿no? O sea, había una ilusión y una novedad que hicieron que Mecano en ese momento fuese lo que fue y que hacen que Mecano en este momento sea lo que es, ¿no? Entonces, eso unido a que el momento de América era muy bueno y que a esta compañía, la verdad es que lo ha hecho muy bien, pues han tenido el resultado, ¿no? Nosotros estamos contentos con lo que... Se refiere a la compañía, cuando dice lo han hecho muy bien, se refiere a la nueva compañía. A la nueva compañía, sí. O sea, la nueva compañía, la campaña de promoción de este LP la ha hecho increíble, ¿no? Y han ido por todas, porque también quizá había que romper un poco una especie de imagen que teníamos nosotros de que ya estábamos como en declive o algo así, ¿no? Y entonces les fue difícil empezar como de nuevo. Pero, bueno, han superado con crecer los objetivos que tenían. Pienso que el momento que está pasando la música pop en España, o sea, ya ha pasado atrás mucho esnobismo y mucha tontería que había, ¿no? También nos ha ayudado mucho. Y luego, pues que, no sé, lo más importante quizás sea el disco. El mercado latino no tiene ustedes en el bolsillo, según cantan las cifras. ¿Y el angloamericano? ¿Van a intentarlo? No creo que de momento, no sé. Es que es complicado. O sea, en América Latina no había tradición de grupos españoles teniendo éxito, pero sí que había unos cauces para artistas españoles teniendo éxito allí. Entonces, por lo menos, pues sabíamos dónde había que ir, ¿no? Y sabíamos por dónde había que ese cauce por donde había que ir con la barca, ¿no? Pero en Inglaterra y en Estados Unidos realmente... Bueno, en Estados Unidos hemos entrado en el sector de habla hispana. Pero yo no creo que sea posible sin grandísimos esfuerzos que a estas alturas no estamos dispuestos a hacer. Pensamos que es más atractivo dedicar tu energía a la gente que ya te quiere de por sí y hacer buenos discos que rompernos los cuernos en las emisoras inglesas a estas alturas del partido. Yo quisiera dar en nombre del equipo del programa, sobre todo la parte de sonido, las gracias por haber confiado en nosotros al venir a hacer el espectáculo en directo, cosa que yo sé de la complejidad de Mecano, vamos, más que nada los técnicos no se saben, yo no sé nada, pero quiero transmitir
realmente el sentimiento de agradecimiento por esa confianza, donar las gracias a esta gente que están aquí, que acaban de vender 1 milió de discos, que se diu de seguida, pero que es 1 milió de... Posats un damunt de l'altre, ocuparían todo aquest plató, y que están absolutamente en vena. Gracias, gente de Mecano. Gracias. Gracias a ti. Continuem amb la música del grup que hem presentat al principi del programa i que hem pogut conèixer una miqueta més després de la conversa. Novament, amb tots vostès, Mecano. Soy las flores al suelo del salón.
Preciosa la cançó de Mecano.